I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Luego del anuncio realizado por la princesa Kate Middleton de su cáncer, salió a relucir una predicción realizada por Moni Vidente hace poco más de un mes en el Heraldo de México, en la cual aseguraba que la princesa de Gales tenía cáncer de estómago. Ok, pero aquí lamentablemente lo que le sufre viene siendo esta Kate Middleton, que tiene cáncer en el estómago, que tuvo coma inducido desde el día 29 de diciembre, que ella entró por un dolor de estomacal, un dolor del estómago, y le descubren que le iban a quitar el apéndice, o le quitan el apéndice, y le descubren un tumor. Además, la reconocida vidente asegura que a la futura reina de Inglaterra le queda menos de un año de vida. Yo no le doy más de 9 meses de vida a un año de vida a la princesa de Gales, Kate Middleton. Híjole, y es muy joven, tiene apenas 42 años. Es súper joven, con 3 hijos. ¿Y tú qué opinas acerca de esta predicción de Moni Vidente? Déjanos tus comentarios y comparte este video.